Molt bon dia, senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent. Siguen tots benvinguts a aquesta sessió extraordinària i urgent del plenari de la Diputació Provincial de Castelló. Correspon, en primer lloc, com a primer dels punts de l'ordre del dia, ratificar l'urgència de la convocatòria d'aquest plenari extraordinari. Vots a favor de l'urgència? Unanimitat, senyor president. Dono lectura, senyor secretari, al segon dels punts de l'ordre del dia. Es la proposición de aprobación definitiva del presupuesto general de la Diputación para el 2015 y la relación de puestos de trabajo, así como la resolución en sentido desestimatorio de las alegaciones presentadas. El dictamen de la comisión informativa es favorable por mayoría, así como también el dictamen de la Asamblea o la propuesta de la Asamblea del Consorcio de Bomberos. Señor Barrachina, te la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Este año la presentación del presupuesto contaba con la novedad de que era obligatorio incorporar la totalidad de consorcios en los cuales la Diputación Provincial tenía una participación mayoritaria. Y, por tanto, hubo una alegación el día 19 de diciembre de un sindicato en su derecho que alegó respecto a la plantilla del consorcio de bomberos. Esa alegación técnicamente ha sido desestimada, había una pretensión legítima del cambio en la categoría de algunos de los puestos de trabajo, técnicamente no aparecía justificado y, por tanto, el día 9 de enero se desestimó en la Asamblea del Consorcio Provincial de Bomberos. Y hoy lo que procede es la ratificación. Eso supone que hoy quedaría definitivamente aprobado el presupuesto, exactamente en los mismos términos que el 25 de noviembre de 2014 aprobamos este presupuesto de 2015, que, como todo el mundo bien conoce, el presupuesto agregado es de 131.773.000 euros y, como ya conocen los diputados y el público asistente, tiene una contención en el conjunto del gasto corriente de un 1%, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 de gastos de personal y gasto corriente, una reducción muy considerable del 66% en los gastos de intereses, en el capítulo tercero, de 1.800.000 euros a 700.000 el próximo año. Hay una reducción sustancial también de un 30%, de casi 3 millones de euros en devolución de deuda, en lo que es el capítulo 9, en amortización de préstamos, y todo ello permite que a partir de este jueves, cuando aparecerá publicado el presupuesto, hayan 27.300.000 euros del presupuesto consolidado para poder comenzar las actuaciones inversoras, lo que supone un 12,5% más que en el ejercicio anterior. Moltes gràcies, señor Colomer. Sí, señor president, molt breument, també per a assenyalar el per què continuarem votant que no al pressupost, ja que avui es tanca, diguem-ne, el cicle administratiu del debat, del pressupost, de l'examen d'al·legacions i l'aprovació avui ja definitiva, perquè el senyor Barrachina ha parlat de, ha usat el verb incorporar consorcis, estructures, ha parlat del pressupost, ha parlat del total del pressupost, ha parlat finalment de la part que ja es podrà ràpidament posar en marxa per a invertir, però nosaltres aquí el que voldríem dir és el que no està i tenim certificat del que no està i del que podria estar en el debat del plenari. Ja ho vàrem comentar, però avui venim en la documentació i en els certificats adients oficials. Nosaltres trobem a faltar, primer, el pols polític i reivindicatiu per a que tinguérem com a mínim 14.454.107,39 euros més, perquè és el que aquesta Diputació li ha financiat d'una manera impròpia, d'una manera injusta, a la Generalitat i a la seva morositat i al senyor Alberto Fabra. Com li hem fet la feina bruta del senyor Alberto Fabra i al senyor Alberto Fabra no el toquem i no li reivindiquem el que toca, avui el discurs del senyor Barrachina jo l'entenc, però hi ha una altra versió de la vida provincial i d'aquesta institució, i és que aquí falten com a mínim 14.454.107,39 euros. I així estan les partides per les quals diem el que estem dient. I un pla d'empleo, un pla contra l'exclusió social i les bases d'un nou model productiu, per lo menos, tres de les nostres grans propostes d'aquest partit s'haguessin pogut viabilitzar i financiar
en estos recursos que vostès no volen, no poden, no saben, no ho sé, reivindicar, no? I crec que és l'hora també de dir-lo, perquè hi ha una altra versió de la gestió, senyor Barrachina i senyor Moliner. Gràcies. Gràcies. Simplemente para poner de manifiesto, el gobierno valenciano afortunadamente está acelerando sus pagos. En los primeros días del mes de enero, la primera semana, hizo efectivo 5.100.000 euros y la relación nuestra con el gobierno valenciano afortunadamente cada día es más ágil y de mayor intensidad. Y por tanto, este presupuesto recoge todas aquellas medidas incluso sugeridas por el propio portavoz socialista. Incorpora más de 3 millones de euros directamente dirigido a la generación de empleo, además de los 27.200.000, que es un 70% más que hace tan solo dos años de salida en el presupuesto inicial, digo 3.300.000 para planes de empleo y para favorecer la llegada de turistas. Y la alegación que se resuelve negativamente por nuestra parte, lo que permite es que un consorcio provincial de bomberos que realiza una tarea extraordinariamente apreciada por todos los alcaldes, que ha extinguido 682 incendios en tan solo 12 meses y que afortunadamente ninguno de ellos ha tenido que ser desgraciada noticia en los medios de comunicación nacionales, como otros años, ha permitido que la profesionalidad, la dedicación de nuestro parque provincial de bomberos, que financiamos gratuita e íntegramente para todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes por parte de la Diputación, hoy seamos capaces de aprobarlo recogiendo lo mejor de los esfuerzos de cada uno de los diputados. Señor Colomer. Molt bé, breument. Jo crec que ha acabat el senyor Barrachina parlant d'extinció d'incendis de focs. Bé, jo crec que hauria d'apagar este foc. Este foc es diu 14.454.107,39, total pendent de reconocer per la Generalitat, en conveni d'infraestructures culturals, en conveni plan d'instal·lacions esportives, conveni plan d'infraestructures socioculturals. Ha parlat que han ingressat 5 milions en els primers compassos de l'any. En tot cas, el muntant total de la deuda en són 30. D'estos no se'n parlen. Esta és la patata calenta. Esta és la prova de foc de la capacitat reivindicativa que té este president o esta diputació, este partit, esta casa, pilotada pel PP des de fa molts anys, davant la Generalitat. No estem per tapar-li les vergonyes a la Generalitat. Jo estic escoltant d'una manera cada vegada menys indissimulada que estan contents en la Generalitat, que estan contents en el que ve de Madrid, que estan contents. I mentre estiguen aquests focs encesos, jo crec que si vol parlar d'extinció d'incendis, apague aquest foc. Aquest és un foc caríssim per a nosaltres, onerós per a nosaltres, i que vostès no es poden quedar de braços creuats, senyor Barrachina i sobretot senyor Moliner. Gràcies. Senyor Barrachina. Muchísimas gracias, señor presidente. No solo esta diputación, todas las entidades locales españolas y las 135 ayuntamientos de la provincia de Castellón saben bien quién tiene palabras y quién tiene hechos. Más de un 20% han aumentado las subvenciones del Gobierno de España desde que Rajoy es presidente del Gobierno de España a los ayuntamientos de la Diputación, los ayuntamientos y a la Diputación Provincial. ¿Qué quiere decir eso? Esto supone que en 2011, cuando gobernaban los suyos, en 2011 habían colas de proveedores infinitas. Hoy los proveedores cobran a tiempo. Habían secretarios y trabajadores en los ayuntamientos sin cobrar y empresas que cerraban por deudas. Hoy en día, los mismos ayuntamientos que con ustedes estaban en la ruina, hoy tienen superávit, un 84%. Repito, un 84% de los ayuntamientos de Castellón están en situación de superávit. En tres años se ha dado un giro copernicano de 180 grados. Le hemos dado la vuelta a la tortilla y el gobierno valenciano está cumpliendo fielmente con sus obligaciones. Sabe usted que cada día son más los ayuntamientos que ya están a cero de deudas del gobierno valenciano. No puede decir eso otras autonomías gobernadas por el mismo partido que usted, del cual usted es portavoz aquí. Por tanto, no es que estemos contentos, es que el dato objetivo es que los ayuntamientos estaban muy mal en 2011 y hoy el 84%.
1,5% de los ayuntamientos de la provincia están en situación de superávit, y en ellos ha tenido evidentemente mucho que ver el cambio en el gobierno de ámbito nacional. Molt bé. Sometem a votació la proposició. Entenem que, havent aprovat l'urgència, queda ja incluïda en totes les característiques dins de l'ordre del dia. Vots a favor? En contra? Se aprueba en conseqüència con el voto favorable del Grupo Popular y el voto en contra del Grupo Socialista y Compromís. Dóna lectura al punt tercer. Proposición de aprobación definitiva, presupuesto general de la Diputación, proposición de aprobación de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto de la Diputación para el 2015. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. No hay intervenciones solicitadas. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Doy lectura al punto cuarto. Es un punto de dación de cuenta, en este caso de la concesión de subvención para la realización de dos acciones formativas del programa de formación profesional para desempleados en centros CEDES de Albocàsser y Morella. Doy lectura al punto número 5. Dación de cuenta, el decreto de adjudicación de la operación de tesorería de anticipo a ayuntamientos para 2015. Tiene la palabra, señor Barrachina. Muchas gracias, señor presidente. Mañana por la mañana a las 9 horas se firmará con el Santander una operación de crédito de 10 millones de euros. Lo que hace, como bien conoce los diputados, es la Diputación Provincial anticipar a los ayuntamientos a quienes les lleva la recaudación y que lo solicitan un porcentaje, hasta el 75% de lo recaudado. 57 ayuntamientos de la provincia, 6 menos que el año anterior, han pedido tener este anticipo. En concreto, han pedido 36.273.000 euros, cuya previsión es que estos 57 ayuntamientos reciban el ingreso en este mismo mes para poder hacer frente a los pagos de la conocida cuesta de enero. Y, por tanto, enero, que es un mes en el cual los ayuntamientos no suelen recibir, no reciben ingresos tributarios, el calendario fiscal comienza más tarde, y tal y como ya hemos venido haciendo en los últimos ejercicios, haber anticipado el procedimiento al año pasado permite que mañana el presidente Javier Moliner firme la operación con el Banco Santander y, por tanto, los ayuntamientos puedan recibir la próxima semana ese ingreso. Cabe destacar que hemos pedido 10 millones solo, porque la Diputación, con sus recursos líquidos, puede aportar los 26 millones de euros restantes. Eso quiere decir que los 36 millones los recibirán, y además la operación de 10 millones de euros ganada por el Banco de Santander ha sido a un precio muy bajo. El 0,39% de interés es un precio bajísimo, en concreto es la cuarta parte de intereses que pagábamos el año pasado, teniendo en cuenta el precio de hoy del Euribor. El total de intereses a pagar será del 0,47. Cabe recordar que hace solo 2 años esta misma operación, a un buen precio, estuvo en el 5,1. Ahora estamos en el 0,47, que es 12 veces menos en pago de intereses. Y destacar también que hemos pedido 10 millones y nos han ofrecido 65, lo que quiere decir que el grado de confianza que tienen las entidades a las cuales ha invitado la Diputación Provincial para financiar esta operación, pues es un grado elevado. Y agradezco además la excelente labor que Alberto Moliner, nuestro tesorero, que además esta será su última operación de tesorería porque el año próximo se jubila, ha hecho como siempre una gran labor que nuestros ayuntamientos verán en sus cuentas corrientes la próxima semana. Muchas gracias. Don lectura, señor secretario, al punto número 6. Dación de cuenta, adjudicación del contrato de obras en el edificio Colomer Zurita de Morella. Señor Balachina, de la palabra. Sí, muchas gracias. Los dos últimos son dos adjudicaciones importantes que tuvieron lugar los últimos días del año próximo y, por tanto, del año pasado. Referidos uno al edificio Colomer Zurita en Morella, es una actuación presupuestada originalmente en algo más de 600.000 euros. La baja ha sido importante, de casi un 22%. Finalmente, la actuación que se va a llevar a cabo será 393.000 euros más 82.000 de
de IVA y la empresa adjudicataria ha sido aquella que ofreció un menor precio, en concreto Acte Iniciativas. El siguiente punto, y así evito tomar la palabra en el posterior, es el servicio de mantenimiento de caminos que nos permitió en el año 2014 actuar en 2.100 caminos de titularidad municipal y poder atender a algo más de 100 ayuntamientos. Este año se vuelve a reeditar la actuación de 517.000 euros. Ha obtenido también la empresa que mejor precio ofreció la adjudicación, que es en concreto una empresa llamada Rabi. El precio no fue un precio a la baja, sino fue precio a la baja de los precios unitarios de cada una de las máquinas que se prestaban. Por tanto, no se bajó el importe, porque no lo pretendíamos, de los 517.000 euros, sino simplemente con esos 517.000 euros podremos hacer más caminos y adecuar un mayor número de propiedades de carácter municipal, porque el coste de cada una de las máquinas que la empresa ofrece en su coste por hora es inferior al del año anterior. Muchas gracias, señor Salvador, de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, el año pasado ya solicitamos por escrito qué servicios habían prestado esas máquinas de mantenimiento. Todavía estamos esperando, es decir, 3 meses después no sabemos qué trabajos se han realizado esas máquinas, dónde lo han realizado, y otra cosa que tampoco tenemos información y hemos solicitado es el criterio que se utiliza para que esas máquinas vayan más rápidamente a un pueblo o a otro, porque ha habido veces de cruzar de un extremo a otro de la provincia cuando un pueblo del lado también lo había solicitado. Simplemente que se nos pasen los criterios y nos digan cuáles han sido las tareas durante 2014 que estas máquinas se han desarrollado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. El número de municipios es conocido y el recorrido también. No hay un grupo de máquinas. Sería ilógico que los que actúan en la comarca del Palancia actuasen también en Sports. Son distintos grupos y actúan por proximidad geográfica. Ninguna máquina va salteando ningún municipio y no se sigue orden, por tanto, cronológico de quién lo solicita antes, sino de proximidad geográfica. Es decir, cuando se actúa en una zona, se actúa íntegramente en toda la zona. Pero vamos, si al diputado socialista no le ha llegado la información, confío que en breve le llegará. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Doy lectura en todo caso al punto 7, que era el último de los puntos del orden del día. Punto 7, del que ya se ha dado cuenta, era también la dación de cuenta, en este caso de la adjudicación del contrato de servicio maquinaria para mantenimiento de pistas y caminos. Muy bien, muchas gracias, señores y señores diputados. Salsa la sesión.